Buenas a todos, Crossmonautas, y bienvenidos un día más a Crossmaga. Hoy vamos a empezar con todo lo que engloba la creación de mazos y el tema de los retos, ¿vale? Los retos de hoy, en el reto de Zul'Karak, tenemos la Hermandad del Tofu, que es utilizar 30 cartas de invocación, imagino que es a lo largo del día, no creo que se refiera solo en una partida, y el tiempo cura todas las heridas, que es ganar una partida con la diosa Sacrógrito o el dios Chelo. Lo ideal sería sacarnos los dos en una sola partida, pero bueno, eso puede ser un poco más complicado, así que bueno. Vamos a ver, como tenemos el dios Chelo desbloqueado, ya que es el que escogimos cuando acabamos el tutorial, aparte del Yopuga, que nos lo dan de base, pues vamos a intentar hacer un mazo con él para sacarnos el logro y que nos den pues más camas para que podamos sacar más sobres y pueda continuar la cadena de cartas hasta el infinito y más allá. Vale, pues vamos a crear. Lo primero que me gustaría contaros, esto. Las cartas infinitas, aunque en un principio pueda parecer que no tienen sinergia con el mazo que estemos usando, suele ser recomendable llevarlas. ¿Por qué? Porque estas cartas, si tocan mesa, si las llevas, no, ojo, si las juegas, ganan experiencia, ¿vale? Al final de la partida ganan un bonus de experiencia y que cuando suben de nivel se va desbloqueando mejores versiones de la misma carta. Por tanto, suele ser muy recomendable llevarlas en el mazo y jugarlas siempre que se pueda para, pues, aparte que ganan experiencia bastante despacio, con lo cual desde en un principio las podemos llevar mejor para, yo que sé, cuando sea a lo mejor dentro de 2 semanas, 3, un mes o el tiempo que sea, pues conseguir desbloquear la versión más alta de las infinitas, que son bastante poderosas. Vale, así que en un primer momento lo que vamos a hacer es meter sobre todo las cartas infinitas, que tenemos 3, Lilota, Evangeline y el Caballero Justicia, porque las quiero llevar de base siempre para que ganen toda la experiencia posible en todos, siempre que juegue. Es decir, si hago un mazo de Shellor, van a ir, si hago un mazo de Yopuka, van a ir, si hago un mazo de Juan y la de la Panadera, también va a ir, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a meter las cartas Shellor. Congelación, aumenta tu reserva de PA en 3 por 0 PA. Esto me parece cojonudo, me parece buenísimo. Esto también me parece muy bueno, porque tú imagínate, gastas tus PA restantes para infligir los daños equivalentes. Estas dos cartas, tú, si tienes las dos, por cero, estás metiendo 3 daños, a quien sea, mínimo. Pues ya estás metiendo congelación, aumenta tu reserva de PA en 3, y con esto después, pues zasca, o sea, un relámpago en Magic gratis por cero, estupendo. Vale, pues de esto van a ir todos. Esto reduce un PA al contrincante y aumenta un PA a la tuya, pues también está bien. Y vamos con los bichitos Chelor. Bueno, tenemos teletransportación aquí, teletransporta en invocación a una casilla al lado de tu lado del Traveler. Vale, esto está muy bien también, porque nos quita, podemos quitar a un bicho que nos va a romper un Dofus, o quitarnos a un defensor cuando nosotros queremos romper un Dofus. Vale, vamos a meter. No soy muy partidario de estos bichos, la verdad es que no me gustan demasiado. Por 4 PA, un 2-2, mueve 3. Vale, luego muere Invoco una momia, pero la momia es muy floja también. Bueno, no sé yo si soy demasiado partidario de estos bichos, pero bueno, los vamos a meter porque es el mazo Shellor y los vamos a meter. Vale, ya están todos metidos. El Rechafer vamos a meter también, que la verdad es que está bastante bien. Tus invocaciones tienen un 50% de probabilidad de volver a la vida. Cada vez que nos maten un bicho, cara o cruz, sale cara, vuelven, porque sí. Con lo cual está muy bien. Venga, ahora vamos a ir con esto, vamos a ver, todo lo que pegué a distancia en este juego, para mi gusto, está roto. Por tanto, imaginaros cómo está el mazo Okra. La leche, para mí es la leche, o sea, es el único dios al que no consigo ganar nunca. O sea, he ganado a cualquiera de los que se me han aparecido, menos a Okra. Es que me parece muy, 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 muy complicado de ganar y
Pegar a distancia en este juego me parece que tiene demasiada ventaja. Vale, esto, el albatros. Me parece curioso, salió ayer en un sobre y dije, quiero probarlo, porque al ponerlo dice, descubre los dofus de su hilera. Si esto es lo que creo que es que cuando tú lo metes en mesa, en su hilera, se revela el dofus del contrincante, claro. Dice los dofus, por tanto, entiendo que también es el tuyo, son los dos dofus. Pues, si tú puedes ver el del contrincante, el del contrincante también puede ver el tuyo. Con lo cual puede ser un arma de doble filo. Pero bueno, vamos a meterlo para probarlo. Si no nos gusta, pues ya lo cambiaremos. La larva esta me parece súper buena también, porque cambia de la hilera. Todo lo que sea poder cambiar un bicho de en medio, me parece muy bueno. Esto también van a ir dentro de las tres, seguro, porque, bueno, es por dos daños, básicamente. Y a ver, ¿qué más? Bichos de nivel de coste bajo. De estos necesitamos prácticamente todos. Este tiene unos atributos muy malos. Cuando muere, robas una carta. Todo lo que sea ventaja de cartas, ¿verdad? Tanto en Magic, en Force of Will, ahora Cross Maga, todos los juegos de, la ventaja de cartas es lo mejor que te puede pasar en un juego de cartas. Todo lo que sea robar, está genial. Vale, nos quedan todavía 11. 11, 11, vamos a ver qué podemos meter más. Venga. Pues estos bichos están muy bien también. Y venga, vamos a pasar ya. Tenemos bastante de coste abajo. Vamos a ir a bichos gordos, que al final son los que terminan dando la partida muchas veces. Esto está muy bien, porque cuando muere, invoca dos cuervos a su alrededor. Y esos cuervos mueven cuatro. Tú te consigues matar esto y pones dos cuervos que es muy probable que al siguiente turno estén ya en el Dofus. Porque esto está más o menos en mitad de campo. Muere, salen los Dofus al lado. Salen los huevos al lado, salen los cuervos y se van hasta allá. Con lo cual, ya quitarte un bicho cuando ya lo tienes delante del Dofus es muy complicado porque no puedes invocar. Necesitas algún hechizo, algo que meta daño para quitártelo. Sí, está muy bien. Bastante mejor que este, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque pues, ya por atributos está mejor y la habilidad es muchísimo mejor. Vale, vamos a meter a este también. Estos están bastante bien porque al entrar en juego hacen uno de daño a todo lo que esté en el campo del rival. También a las nuestras, ojo, si hay alguna nuestra en el campo del rival, también se comen daño. Así que cuidadito con eso. Y vamos a ver qué más, qué más. Pues venga, vamos a meter un par de estos, un par de jalatos reales y nos quedan dos. Dos nada más. Algo así de coste intermedio. Algo de coste 4. El gran batallador está muy bien. Está muy, muy bien. Vamos a meter dos vallotoros. Y ya está. Pues venga, tenemos el mazo. Quizá no sea lo más óptimo, pero oye, de momento podemos tirar. Y necesitamos jugar una clasificatoria. Estamos en rango 8. Vamos a ver contra quién nos toca. Si es Okra, voy a sudar. Le he cogido mucho asco a la pobre Okra. De verdad, es que me parece que está muy rota. Eso de pegar a distancia y tú no poder hacer nada. Porque claro, normalmente en un combate tú te pegas y los dos reciben daño. Podrás perder o ganar, pero al menos el otro recibe daño. Pero es que con Okra no. O sea, Okra te pega a distancia y tú no haces nada. Tú te comes el daño y ala. Pues nada, aquí viene contra otro Chelor. Pues venga. A ver qué tal. Miedo me da porque es nivel 15, yo soy nivel 8 y la diferencia de nivel Africa Corps, además. Uf, madre mía, este seguro que nos gana. Pero bueno. Mano inicial muy correcta, me gusta, nos la quedamos. Se ha quedado esto bugueado. ¿Qué ha pasado? Vale, ya está. Pues venga, parece que tenemos nosotros el primer turno. No podemos hacer nada, podemos gastar tus tres y quedarte, pero nada. Pues vamos a pasar turno. Una lástima, pero es lo que hay. Normalmente una salida buena suele ser empezar en carta, en robar carta. Porque, como ya he dicho antes, todo lo que sea ventaja de cartas está genial. Vamos a meter el jalato negro porque no tiene habilidad. Esto, al tener habilidad, vamos a esperarnos luego vamos a esperarnos a sacarlo luego. Vale, pues ya está, no podemos hacer nada más. Vamos a pasar turno y a ver qué hace nuestro rival, que seguramente me va a empezar a sacar. El problema de este juego es que está, en un principio está muy desbalanceado. Puedes jugar con gente que tiene cosas rotísimas. O sea, yo entré y de repente me empezaron a sacar cartas súper chetadas cuando yo tenía el mazo básico. Entonces, eso es algo que deberían corregir un poquillo. Vale, vamos a empezar
a conseguir los peas. Venga. Los peas de estos de los lados van muy bien. Para meterlos en la reserva. Y luego dar sorpresitas. Y podemos hacer 1 y 1, 2. Podemos gastarlo. Venga, mira. Podemos, por ejemplo, gastarlo. Para meter otro aquí. Y ahora con la tontería, nuestro Jalato va a mover 4. Que tampoco nos interesa porque va a morir en cuanto se pegue con este, pero bueno. Vamos para allá. 4 o 5 ha movido. 5 o 5. Claro, tiene 3 de base. Más 2 que le ha dado. Vamos, muere ahora, pero bueno. Es lo que hay. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es poner algo en la fila de en medio para proteger este camino, ¿no? Vale, pues por ejemplo podemos poner esto, que está bien, puede ser una opción más que válida. Porque además cuando muera, porque se van a morir los dos, nosotros dejaremos un pequeño bichillo extra. ¿Esto qué es? A ver, muerte, Indy. Cuando muere robas la primera carta infinita de tu mazo, joder, pues está muy bien. Está muy bien. Fin de turno. Venga, nuestros bichitos van a moverse. A ver qué hace el rival. Todos mueren. Y ahora él robará una carta infinita por la habilidad del bicho este. Venga, tenemos aquí un Bayotoro, el cual deberíamos matar más pronto que tarde, la verdad. Porque se va hinchando, hinchando, hinchando y al final hace la vida un poco imposible. O bueno, que lo tenemos en la fila del Dofus falso, así que bueno, tampoco. Pero bueno, no podemos dejar un Dofus falso a su suerte porque el otro va a saber que es un Dofus falso. Entonces hay que dejarlos medio protegidillos para que no levante sospechas tampoco. Una opción interesante, pues puede ser. A ver. Quiero meter un Jalato Real. No, no tengo acción, perdón. Tengo que echarme esto. Vamos a meter presión por aquí. Normalmente lo suyo es gastar el Jalato Real para usar la habilidad, pero bueno. Hay que seguir un poco el tempo del juego y ir sacando, aunque te lo puedes guardar para luego. Pero lo suyo es eso, es guardártelo. Es guardártelo, pero como hay que obedecer un poco al tempo, ir sacando más o menos una invocación por turno. Pues bueno, la hemos sacado porque esta, la verdad, me parece un poco mala. Esta carta no me gusta mucho, pero bueno. Nos han sacado un pollo amarillo que robas una carta cuando una invocación aliada entra en juego. Esto está que te cagas de bien. Esto está muy bien. Vale. Tenemos 6 PAs, con lo cual podemos jugar esto, que de hecho lo vamos a jugar porque. Porque. Bueno, este hasta que llegue va a tardar todavía por lo menos 3 turnos. Tenemos tiempo. Vamos a ir metiendo presión por otro sitio. Vale, a ver, se pega 2. Este bicho se va a morir, con lo cual, como sabemos que se va a morir. Pues. Venga, vamos a hacer eso. Y nos coloca un siniestro. Que no sé muy bien todavía para qué sirven. Sé que la gente los pone y de vez en cuando hacen daño o algo así. Pero no los tengo muy pillados a estos. Vale. Si ves, justo le ha metido un daño. Creo que los que están en su fila reciben un daño. También es significativo porque si tú pones un siniestro en un Dofus, es bastante probable que estés diciendo: lo quiero proteger, aquí estés de verdad. ¿Ves? Justo. ¿Qué me ha hecho? A ver. Me ha quitado eso y me ha quitado el siniestro. Vale. Pues ok. Ha usado una carta de estas de aumentar tu reserva de PA en 3. Ok. El pollo avanza. Venga. Reduce el total de tal. Tenemos 7 PAs. Podemos meter un Juan Pilsen de estos tofrescos y. Con Dios. Pues sí, es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos cheta a los demás. Y es un buen blocker para este. Ya está, no podemos hacer nada más. Venga. Hala, murió el pollito, pero el otro se ha dopado.
Pero bueno, ahora estos dos van a morir, así que estos dos monjes se van a matar uno al otro. Y de momento tenemos cierta ventaja porque estos dos mueren. Este está en desventaja frente a nuestro Jalató. Y aquí vamos libre, pero bueno, todo depende de lo que invoque ahora, que nos va a sacar, a ver, la Miss Freeze. Vale. Esta está muy bien. Mueren los dos. Ok. Muere el... Está a mí, la verdad, el mazo que más me gusta es el Yopuka. De momento, los que he probado, solo he probado estos dos. Porque tiene cosas de empujar. Y poder empujar a tus propias unidades dos casillas, luego con otro bicho que también empuja a otros dos, es que das unos sustos. Es que rompes un Dofus en 0, coma. Para mi gusto, eso es lo que está mejor. A ver, teletransporta, Pues vamos a sacar esto. No nos vamos a andar con tonterías. Venga. De paso cogemos la mina. Bueno, la plaga. Y a meter más presión. Venga, a ver qué pasa. Bueno, esto va a morir, evidentemente. Pero ahora va a salir un bichín. O este no era el bichito, este era el del siniestro. Ahora nos ponemos fish aquí para... Vaya. Inflige 2 de daño, 5 de 3 menos de pena en tu reserva. Eso es lo que decía de los cuervos, que dan sustos importantes. Y tenemos un problema porque estamos ahora mismo casi sin bichos. Y tenemos que proteger este Dofus como sea. Esto lo vamos a sacar y lo que vamos a hacer es... A esta vamos a intentar apartarla. Transporta una invocación a una casilla de tu lado del tablero. Para que llegue este tronco y lo reviente. Vamos a hacer así. Y le vamos a poner aquí, que es un Dofus falso. ¡Hala! Te fastidias. Y además, como esto pega 4 y queremos reventarlo de una plaguita. A ver si tenemos suerte. Y es verdadero. Pues no, es falso. Pues un montón de recursos gastados para nada. Y mueven los cuervitos. Venga. Estos dos mueren. La lástima, esto había sido una buena jugada, pero ha sido falso. Pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, nosotros estamos sacrificando uno falso por un supuesto verdadero. En teoría la jugada era óptima, pero... Vale, aquí tenemos un problema porque nos hemos quedado casi sin bichos. Y bueno, casi sin bichos no, sin bichos. Entonces... Lo que vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos un problemón. Pero no tenemos bichos, muchos hechizos, pero muy pocos bichos. Otra cosa que me gusta del mazo Yopuka es que hay una carta que mira las cuatro primeras y todos los bichos te los quedas en la mano. Y eso es la leche. Para este tipo de casos viene súper bien. Pues vamos a esperarnos y a ver si tenemos más suerte y robamos un poquito mejor. La verdad tampoco vamos a hacer gran cosa. Ahora mismo tiene él totalmente la ventaja. Y vamos a ver si podemos remontar o puede que perezcamos vilmente en el intento. Venga, hombre. Si no es tan difícil, tú tira para adelante. Si no hay nada, no tienes oposición. Tío, para ser Chelor vas despacio, ¿eh? Tío, que eres el dios del tiempo. No fastidies. No te caña.
Se te pasa el turno, se te pasa el turno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos ganado? Pues nada, pues hemos ganado estupendamente, muy bien. No sé, se ve que no tendría nada en mano y por algún motivo se ha rendido. La verdad es que tenía completamente toda la ventaja, tenía tres bichos en mesa, bueno, dos, uno ya iba a desaparecer por romper el Dofus. Y pues no sé, tendría prisa, habría quedado con la novia, yo qué sé, o el novio, en fin. Pues nada, chicos, victoria Chachi. Hemos ganado la partida, o sea, tenemos el logro por el dios Shelor, por ganar una partida con el dios Shelor. Y ahí sí estamos. No entiendo muy bien por qué se ha rendido, creo que tenía las de ganar, ha estado mirando un rato su mano, ha visto que no sé qué se ha pensado, ha dicho, quizás que yo también, mis faroles son grandiosos y ha dicho, uff, este seguro que tiene algo en mano demoledor y me va a reventar. En fin, que espero que os haya gustado, no sé muy bien por qué he ganado, pero he ganado, ¿ves? A ver, hemos invocado solo 9 bichos. Probablemente hayamos invocado solo 9 bichos. Y nada, a lo largo del día intentaremos sacar el resto del logro de la Hermandad del Tofu. Y ya sabéis, chicos, espero que os haya gustado. Aquí tenéis el mazo Shellor. Para mi gusto no está mal. Tiene cosillas interesantes, pero me quedo con el Yopuka por esto. Por esto que vais a ver ahora, que me parece demoledor. Esto, carga. De posición seleccionada, carga dos casillas. Esto da unos sustos y unas sorpresas que si lo combinas además con... ¿Dónde estás? Este de aquí, que es un bicho que aparte hace el efecto del otro. Es que en un turno llegas al otro lado. O sea, en un turno lo bajas, pum, 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 ya has llegado. O sea, me parece muy, muy bueno. Da unos sustos que te cagas. Y bueno, aparte en el mazo de Yopuka está el Uppercut, que también está genial. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Darle a like, anda, que es gratis, que no cuesta nada. Suscribiros. Y nos vemos pues en próximos vídeos de CrossMaga. Ganando, no se sabe cómo, pero ganando, que es lo importante. Chao, chicos, y recordad que Crossmonautas somos todos.